now, Artanis. ¿Qué pasa, gente? Ya estás aquí de nuevo con la Vendetta League, con la jornada número 6, primera parte. Recordad que ya terminó la primera vuelta con el Legacy como líder invicto, de hecho, en las series con 8 puntos. Seguido de yo, Vendetta League, con 6, 5 para Fran, 4 para Pin y 2 para Cosmos Breaker. Y en esta serie de hoy se va a jugar el líder, el Legacy, se va a jugar el podio contra Pin. Ya que si no gana el Legacy, es muy probable que si Vendetta gana su partido, le alcance en la clasificación. Así que sin más, vamos con la primera partida. Salvamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en esta partida BO3 de la jornada 6 de la Vendetta League. Primera parte. En la esquina inferior izquierda tenemos de color rojo al Terran. Él es, representando a los Elvi Boys, por cierto. Él es Spin, o Pin. O bueno, es que todo el mundo se cambia el nombre aquí. En la esquina superior derecha, él es el Protoss de color azul, líder en la clasificación de la Vendetta League y campeón provisional, campeón de la primera vuelta, todavía queda la segunda. Él es, como he dicho, el Protoss de color azul, el Legacy, representando a Oscillatory Universe. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí, porque ya vemos un pequeño muro anti-Reaper por parte de Legacy. Y atención, porque Pin no está sacando su barraca. Pin no está sacando su barraca en su base, la está sacando Proxy. Así que vamos a tener alguna pequeña presión temprana. Quizá va a sacar doble Reaper Proxy desde una sola barraca para hacer presión, porque un all-in de Marines debería ser mínimo con dos barracas, incluso tres. Así que yo creo que va a hacer eso. Va a hacer un par de Reapers, o quizás solo uno, o a saber. Vamos a ver qué tiene planeado hacer Pin, porque esto ya es un cambio con respecto a las partidas que le hemos visto en toda esta Vendetta League. Así que vamos a ver qué tal le sale. Ya tenemos núcleo cibernética por parte de Legacy, completando así su muro anti-Reaper. Así que vamos a ver qué plantea. Aquí sale el primer Reaper. Vamos a ver qué plantea Pin, porque no va a poder saltar por esta localización. Igualmente todavía no hay ninguna unidad por parte de Legacy. Todavía necesitamos esperar a que salga el Cybernetic Core para que no boostear la Delta. Pero al haber hecho esta barraca proxy, la Reaper va a llegar mucho antes. Así que puede que Pin logre hacer daño económico. Dos gases saturados ya para Pin, así que se va a venir una fábrica rápida. Y ya ha cerrado su main, así que ya no puede ser scouteado lo siguiente de la tecnología de Pin. Vamos a ver cómo avanza la partida, porque el Reaper ya llega. El búnker está siendo colocado en posición. El Legacy ha decidido no abrir con la típica Delta que se saca al principio para hacer scout y demás, sino que cronobusteó un Stalker. Y este búnker, atención, que va a ser cancelado. Tiene dos SCVs en posición para lograr finalizar este búnker. Atención, porque puede hacerlo. Lo hace justo a tiempo, consigue completar el búnker. Y ahora esto es un problema para el Legacy, porque no va a poder tomar su segunda base. No va a poder expandirse correctamente. Y de hecho viene ya el segundo Reaper para afianzar la posición. Ese búnker va a ser muy molesto, va a impedir la expansión de Legacy por un buen tiempo. Y aquí tenemos ya en la base de Pin un Cyclone con la mejora del lock-in de los Cyclones. Tenemos doble fábrica, así que se va a venir Mech o Battle Mech detrás de este proxy. De hecho ya está utilizando la barraca como scout. Así que de momento Pin proponiendo desde el principio, está haciendo que Legacy no pueda expandirse rápidamente. De hecho, Pin ya está tomando su segunda base. Así que la ventaja económica parece que en un principio puede llevársela a Pin, ya que va a expandirse mucho más rápido. Pero bueno, el Legacy consigue dar buena cuenta de ese búnker. Parece que se quita el bloqueo de encima con esta batería, con estos cuatro Stalkers.
Presiblemente pondrá su segunda base justo ahora. Pero bueno, se vienen ataques ya con estos cuatro stalkers. Vamos a ver qué tiene Pim para defender esta pequeña agresión temprana. Tiene un Cyclone ya en posición. Está sacando su segundo Cyclone. De hecho, está sacando su segundo y su tercer Cyclone. Mientras sacaba la mejora del locking justo a tiempo para el contraataque. También estaba sacando una barraca adicional, no sé muy bien para qué, porque si va a Mech, que ya con esta barraca puede sacar las fábricas que necesita, no sé para qué la segunda fábrica. Pero bueno, aquí llegan los Stalkers, están peleando contra los Cyclones. Vamos a ver si esos Lockings consiguen eliminar de buena forma a los Stalkers. El Stalker, que es buen counter contra estos Cyclones, lo matan muy rápido. Pero es el Blink Stalker el que es counter. Los Cyclones, si los tienen buen número, deberían poder, con el locking y quiteando, encargarse de estos Stalkers de muy buena forma, ya que aún no tienen Blink. Aún no tienen Blink y yo creo que ganan los Cyclones. Debería repararlos ahora que no hay agresión con este Sivir mismamente, porque el Legacy va a juntar algo más de ejército. De hecho, ya están viniendo los refuerzos con un Immortal. 5 Stalkers adicionales y un Immortal, y 4 Cyclones no van a poder con ello. Así que al menos debería repararlo. Ya son 5 Cyclones en la cuenta y está viniendo un sexto. Pero atención, porque se vienen los Lockings. Consigue eliminar a estos 4 Stalkers que estaban aquí divididos, separados del ejército principal. Están llegando los refuerzos, pero no consiguen a tiempo. Esos Lockings dan buenísima cuenta de los Stalkers. Los matan en apenas unos cuantos hits. Consigue detener, yo creía que este push por parte de Legacy, si conseguía unir sus fuerzas, iba a ser bastante definitivo para la partida, porque no había lo suficiente número de Cyclones. Así que Pin lo hace bien, reduciendo las fuerzas de Legacy antes de que juntara su ejército. Pero todavía no es suficiente, estos Cyclones son demasiado pocos. También por parte de Legacy tiene demasiadas pocas unidades al frente, que de hecho no las está migrando, va a perder sus Stalkers. Y este Immortal es presa fácil ahora, no puede hacer nada contra estos Cyclones, porque de hecho, con la velocidad del Immortal no puede perseguirlos. El Cyclone solo se expone un segundo mientras hace lock-in, luego se tira hacia atrás y el Immortal no tiene forma de cazarlos. Así que si viene la ventaja para Pin, 26 de ejército para Pin en contra 15 de ejército para el Legacy. Pero el Legacy, atención, sacó su segunda base mucho más tarde. Y aún así tiene más obreros, tiene 38 obreros en Legacy por 30 de Pin. Parece que con la producción de estos Cyclones y demás descuidó su producción de trabajadores. Pero atención, porque está dando buena cuenta del ejército de Legacy. Esos Stalkers sin Blink no están pudiendo hacer el trabajo de buena forma. Y estos Cyclones con sus Lockings están destruyéndolos literalmente. Están destruyéndolos literalmente. Se salva el Prisma, se salva el último de los Stalkers, pero no, va a ser interceptado justo ahora. Muere ese Stalker. El Legacy no rehuye la ofensiva. Ya está golpeando sus 3 Silots para hacer un pequeño run by en la línea minera. Y vemos que como la cuenta de trabajadores empieza a caer. Ha pillado fuera de posición a Pin. Ya son 6 trabajadores, ya son 7. El ejército de Pin se está devolviendo, que iba al ataque, pero tiene que devolverlo para defender a estos 3 Silots que le están causando un daño brutal. Ya son 9 trabajadores. Llegan por fin los Cyclones para dar buena cuenta de esos Silots. Pero los Silots han conseguido, aparte de destruir un Cyclone, han destruido 9 trabajadores, poniendo al menos momentáneamente a Legacy por encima del Supply. Ahora Pin ya tiene 67 de Supply y vuelve a estar por encima. Pero atentos a esto, el Legacy siempre ha tenido la visión de la zona del mapa de Pin, así que sabe muy bien lo que tiene que esperar. Sabe muy bien que Legacy, o sea, que Pin está yendo simplemente por esta composición con Mina y con Cyclone. Así que vamos a ver cómo se defiende. Ya viene el ataque, ya viene la presión con un buen número de Minas y 5 Cyclones. De nuevo, no los reparo en base, así que están bastante, bastante debilitados. Estos sí los carga, que pueden ser muy peligrosos. Las minas no conectan de muy buena forma, ya son eliminadas. Y parece que la superioridad en Army de Legacy se va a imponer en este enfrentamiento. Pero me sigue pareciendo un error que Legacy sacara la carga en vez del Blink contra una composición con Cyclones. Igual demostró que utilizó bien esa carga, porque hizo un pequeño run by con solo 3 Silots y sacó
O sea, con 9 trabajadores y algo de ejército. Pero contra Cyclones, lo suyo es Blinkstalker. La ventaja para el Legacy ya está siendo muy superior, 86 a 66 de suple. Ya son 20. El ejército de Legacy es superior. El Legacy es superior en obreros también. Más 12 de ejército, más 8 en obreros. Y Pin, que me estaba gustando esta primera partida, como la había propuesto. O sea, como la había planteado, proponiendo él desde el principio. Se está quedando un poquito atrás ahora. Vale, vamos a ver cómo continúa la producción. Seguimos con la producción de minas por parte de Pin. Seguimos con esos Cyclones. Se viene la tercera base en camino. Yo creo que esto es un error por parte de Pin, ya que sabe que Legacy es superior en arme. De hecho, ahora lo pilla totalmente dividido. Está cazando los refuerzos aquí en Legacy de buena forma. Yo creo que esto, esa tercera base es un error por parte de Pin, porque sabe que tiene menos ejército y aún así se expande, haciendo que gastando su economía en expandirse, cuando sabe que si le ataca el Legacy no tienen nada que hacer con el ejército actual. De hecho, para mí que a Pin le ha faltado, estaba justo mirándolo, le ha faltado también producción. A minuto 10 con solo 2 fábricas me ha parecido demasiado poco para soportar este ataque, para soportar más bien la partida. El Legacy, que ya viene con su prisma transposicionando en la main, transposicionando en la segunda base. Los Cyclones, que lo siento porque no lo estaba enfocando justo, consiguieron dar buena cuenta de las fuerzas principales de Legacy, pero Legacy estaba dropeando a la vez. 42 trabajadores muertos para Pin, cuyo suple se queda en 19-19-71. El Legacy se lleva la primera partida de este BO3, de este mejor de 3. Así que solo nos queda ir con la siguiente y vamos a ello. Today, we will retake what we have lost and reclaim our homeworld. And may the Karma's light guide us. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Y tenemos, se me ha ido la cámara, en la esquina superior izquierda, de color azul, representando a los Sleepy Boys, y un punto abajo en este mejor de 3, él es Spin, o Pin. Y en la esquina inferior derecha, un punto arriba, tenemos al Protoss de color rojo, representando al clan Oscillatory Universe, él es el Legacy. Campeón por ahora de en lo que llevamos de Vendetta League, y parece que de momento va a seguir así por otra jornada más. Se anota el primer punto, y vamos a ver si se anota el segundo o, por el contrario, Pin consigue poner el empate en el marcador. Ya empieza Legacy su muro anti-Reaper. Vamos a ver cómo está abriendo Pin. Parece que esta vez la barraca de Pin está en la main, está normal, todo tranquilo. Primer gas para Pin. Vamos a ver a Legacy, que ya está sacando su extractor. El Cronobus fue utilizado, así que todo normal para Legacy. Vamos a ver qué está pasando por aquí, porque tenemos un poco de Worker Harass. Va a conseguir llevarse al trabajador. Si se lleva al trabajador, le va a retrasar un poco el... No, parece que se retira. Ese trabajador SVC consigue salir con vida. Y la sonda también parece que va a conseguir retirarla a tiempo. El escudo ya está siendo recargado y está siendo perseguida por el VCE, pero no va a lograr, no va a lograr la kill de ese VCE. Vamos a ver cómo continúan las cosas. De momento todo normal, producción de trabajadores, no hay nada más. Se viene la Reaper por parte de... A ver, ahí estamos. Estaba mirando otro sitio, joder. Se viene la Reaper por parte de Pin. Se viene también Orbital Command. Va a ser, parece, Reaper Spam. Todo normalito, todo bien. Aquí tenemos la expansión por parte de Pin. Vamos a ver el Legacy como lo está haciendo, que también está tomando su expansión. Núcleo de cibernética también para él. Cybernetic y luego Nexo, así que supongo que esta vez cronobusteará la Adepta rápidamente para defender este Reaper. O sea, todo normal, todo tranquilo. Segundo supli para cerrar ya su base por parte de Pin. Y la Reaper que está ya en juego. Vamos a ver si esta vez vuelve a abrir el Legacy con Stalker, o sí que saca la Adepta esta vez. Vamos a ver cómo lo hace, porque se está devolviendo ya. No sé por qué tenía dos sondas fuera. Supongo que una por el scout y otra por perseguir al VCE, pero era la misma. No sé, no entiendo muy bien qué ha querido hacer ahí. Viene la Reaper, vamos a ver si consigue llevarse algún que otro trabajador. Parece que ignora a los dos primeros. Simplemente va a hacer scout al principio, o no. Parece que la agresión se viene en la main.
va a derribar a ese primer trabajador. Ya sale el primer Stalker. Parece que el Legacy no opta de nuevo por sacar una adepta para hacer scout al principio, sino que está sacando rápidamente estos Stalkers. El Reaper se lleva dos trabajadores. No consigue ver muy bien la tecnología del Protoss, ya que de hecho todavía no estaba activa. Ahí tenemos la robótica, minuto 3. Vamos a ver cómo está jugando Pin, el cual ya está haciendo, ya tiene su bunker colocado para poder defenderse de estos tankers. Si decide enviarlos rápidamente a Legacy, ya tiene su fábrica en camino con reactor, no, con Technolab, perdón. Y está sacando ya su, ya tiene listo su segundo comando orbital en la expansión. También tenemos 1-1-1, también tenemos el Starport. Así que 1-1-1 para el Legacy, o sea, para Pin, que ya tiene los dos gases. Vamos a ver cómo contesta el Legacy a esto. Su robótica está a punto de ser finalizada. Vamos a ver si decide hacer alguna agresión con Stalker rápidamente, o por el contrario, decide expandirse. Este sería el timing para tomar la tercera base. Minuto 4 con 2 gates, o minuto 4:30 con 3 gates. El Legacy solo tiene 2 gates, así que en este minuto debería estar expandiéndose ahora mismo, si es que no plantea cualquier otra cosa. Y no, de hecho, saca Twilight Council y un gate más, así que de momento parece que no se va a venir expansión, ni al 4 ni al 4:30. Parece que va a plantear otra cosa. Ya estamos con la producción de un Immortal. Así que bueno, vamos a ver qué propone Pin a cambio. Tiene su Cyclone, está sacando un Liberator y la cuenta de Marines ya está creciendo. Así que parece que Pin, un poco volviendo a los orígenes, volviendo a ligeramente, porque antes no sacaba Cyclone, pero a ese build que le vimos en la primera vuelta de la Vendetta League. Vamos a ver si lo ejecuta como esas partidas que vimos en la primera vuelta, o por el contrario cambia de idea. El Observer ya está siendo colocado para revelar la composición de Pin por parte de Legacy. Vamos a ver cómo continúa la producción de Legacy. Tres Stalkers, un Immortal, un Gate adicional para el Legacy, que ya saca su tercer y cuarto gas. Vamos a ver qué plantea el Legacy. Plantea carga para sus Stalkers. O sea, sé que es un meme, pero está haciendo carga para sus Stalkers. O sea, es en plan, tenemos aquí la carga. A ver si la vemos. Aquí, carga Stalkers. Vale, ahora ya decía yo, ahora empieza a golpear los silos, pero está resultando un poco raro. Segundo Immortal por parte del Legacy, que ya sabe que viene el ejército de Pin. El ejército de Pin compuesto por un tanque, unos cuantos Marines, un Cyclone y un Liberator. Yo creo que no va a ser suficiente, porque Legacy va a tener dos Immortals. Legacy va a tener dos Immortals y con estos Silots carga puede contener a los Marines. Los Silots carga también aguantan contra ese tanque. Creo que, a no ser que posicione muy bien el tanque y muy bien el Liberator, no sé yo cómo. No veo a Pin haciendo esto, ¿eh? No veo a Pin haciendo esto. El supli de ejército estaba empatado, ahora es superior a Legacy porque ha tenido otro ciclo de warpeo. Los suministros también de trabajadores están igualados. Aquí ya el Legacy sabe lo que se viene. Coloca el Liberator, coloca el tanque, viene un segundo tanque. Ahora lo veo un poco más factible para Pin, pero no. Es sinceramente demasiado silot carga como para que el Legacy pueda perder este enfrentamiento. El Liberator, para mi gusto, un poco mal posicionado, pero igualmente está haciendo el daño. Los Silots carga que van directamente a por los Marines, a por el tanque. Esto ha sido limpiado muy fácilmente por parte de Legacy. Da buena cuenta de absolutamente todo el ejército de Pin, cuyo supli de ejército cae a 15, 15 contra 40, 58 contra 82. Seguimos con los ciclos de golpeo por parte de Legacy, que refuerza con más Stalkers su ejército. Pin está proponiendo, ahora mismo sabe que está en graves problemas. Simplemente lo único que puede hacer es cerrar la entrada a su base. Recicla el búnker, cosa que no sé, quizá porque necesitaba urgentemente el mineral, pero de hecho tiene 600 de mineral. No veo por qué para colocar las minas, pero le hubiera sido mucho más útil el búnker, yo creo. Igualmente es demasiado ejército por parte de Legacy. Yo creo que Pin no va a poder ser capaz de defender esto. Es prácticamente imposible. No tiene suficiente army. Todo el army fue destruido en el ataque. Aquí el Legacy, que no está migrando tampoco de la mejor forma, pero no vemos que le haga demasiada falta. Son 7 trabajadores, están cayendo. El conteo de trabajadores por parte de
de Legacy porque tenía un Battle Cruiser que había sido teletransportado a la base de Legacy. Sorry porque le he dado sin querer al botón y ahora está todo en negro justo al final de la partida, sorry. También en la primera partida me pasó, si habéis visto un poco desincronizado el audio con el vídeo es porque me pasó ese mismo error. Esta vez me ha pasado justo al final, que cambio de escena sin querer. Así que bueno, sin más, el Legacy se lleva esta serie BO3 con un contundente 2-0 en contra de Pin. Y Pin, que de momento contra Protoss en esta Vendetta League, lleva 6-0. No ha logrado ganar ni una sola partida contra Protoss en esta Vendetta League. Parece que Protoss le está costando un poco, al menos en la liga. No sé si en el ladder le irá un poco mejor contra la raza. Y hay que recordar que Pin es el jugador con más alto MMR de toda la liga, es Diamante 1. Mientras que Legacy es Diamante 2. A Fran 74 es Diamante 2. Vendetta Big, o sea, yo soy Diamante 3. Y Cosmos Breaker es Platino 2. O sea que el que más MMR tiene no tiene por qué ser el que mejor lo está haciendo en esta liga. De hecho, no lo es. Y se lo lleva el Legacy por 2-0. Siento los problemas que hemos tenido durante el casteo de la partida. No puedo repetirlo entero porque ya llego tarde. Así que me disculpo por eso si ha habido desincronizaciones o se ha escuchado un poco mal el audio en la segunda parte, sobre todo de la primera partida. Y ya sabéis, gente, si os está gustando lo que hacemos por aquí, uníos a la comunidad, tenéis el Discord en la descripción de este vídeo. Dejad el like, suscribíos, compartidlo. Y si queréis participar en eventos posteriores, ya que está Vendetta League, todavía le quedan 4 jornadas, pero ya va por más de la mitad. Está no finalizando, pero ya llegó a su ecuador, está muy avanzada. Si queréis participar en los siguientes eventos que iremos haciendo, de nuevo eso, al Discord de la descripción. Y nada, gente, nos vemos a la próxima. Hasta luego, adiós.